Hoy en Canal 10 Televisión abrimos esta ventana, este espacio para hablar del sistema judicial, de este tercer poder, de nuestro sistema democrático, y lo hacemos con un amigo de esta casa. Saludamos a Tomás Febles, abogado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, encima en este marco incomparable. Estupenda finca San Miguel esta, ¿verdad? Donde poder celebrar todo y donde se pueden guardar las distancias necesarias. Bueno, Tomás, hablamos porque hemos contado la actualidad durante esta pandemia y tras el decaimiento del estado de alarma. Nosotros hemos ido contando cómo se va desarrollando la vida en distintos sectores, etcétera, pero la justicia también ha tenido que hacer su trabajo para adaptarse a toda esta situación y a esta normalidad en la que ya estamos. ¿Cuál ha sido el papel de los abogados durante esta pandemia y estado de alarma? Hemos sido también un colectivo necesario, porque se ha tenido que seguir aplicando la justicia. Y somos personas que tenemos también familiares, que tenemos miedos de ser contagiados, y personas que tenemos que guardar determinadas distancias. No nos podemos quedar ni los jueces, ni los abogados, ni los fiscales en casa sin que se aplique la justicia. Pensemos en aquellas situaciones que se han dado mucho de violencia de género o lesiones o demás, que hay una persona que ha habido una pelea, que la policía, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, han tenido que actuar, han detenido a alguien, y hay que tomar una decisión en relación a qué se hace. Se le pone una orden de alejamiento, no se le pone, se le garantizan sus derechos, asistencia. Bueno, pues ahí hemos tenido que entrar nosotros, y hemos tenido que entrar y nos hemos dado cuenta que no estamos preparados, que nuestro sistema carece de aquello que llaman medios telemáticos, que ni se le ve ni se le espera, y hemos tenido que improvisar, que eso ha supuesto que nuestro trabajo se ponga y se torne muy complicado, muy complicado. Pensemos en una videollamada. Hemos tenido que hacer videollamadas por WhatsApp, por Skype, por determinadas aplicaciones, porque claro, hay que garantizarle los derechos al justiciado y al detenido y a la víctima y que nuestro sistema siga funcionando. Claro, todo se ha adaptado, pero y a ustedes, por ejemplo, a los trabajadores de una fábrica se les dan recomendaciones, instrucciones claras, normas de seguridad, de higiene, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esto en el sector de la justicia? ¿Ustedes han tenido los medios materiales y humanos necesarios para mantener todas las medidas de seguridad necesarias? Aquí ha habido un acuerdo de jueces sectorial y además algo del Consejo. Han seguido varias recomendaciones, pero lo cierto es que cada partido judicial ha adoptado sus acuerdos en tanto a la presencia física en los edificios judiciales como a desarrollar las actuaciones judiciales de diario. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, partidos judiciales como Arrecife ha sido todo telemático. Partidos judiciales como Arona han sido presenciales. Partidos judiciales como San Bartolomé de Tirajana han pedido que sean presenciales. En función del asunto, en función de los medios y en función de la predisposición. También pensemos que los funcionarios han estado en su casa porque han sido derivados a la situación y han funcionado con un porcentaje casi que de retén, de guardia, para tramitar todos estos expedientes. Ha ido el personal justo de la guardia para poder tomar esas medidas. Mascarillas, pues las mascarillas, como cualquier ciudadano, se agotaron las mascarillas, no había mascarillas, ¿no? Claro, es el hidroalcohólico, es el para las manos, buscar la distancia. Ahora sí, hay juzgados que se han dotado de mamparas para poder separarnos. Pero claro, piensen ustedes que hay determinadas situaciones que yo no puedo ir a juicio con una mascarilla. Si ya hay gente que cuesta muchísimo entendérsele sin mascarilla, imagínense con una mascarilla. Entonces, esas situaciones vamos a empezar a esta nueva normalidad, a ver cómo se va llevando. O, por ejemplo, tener a las personas que van al juzgado, como van en el juzgado de Santa Cruz, esperando en la puerta. O a los profesionales, que a nosotros, que somos los profesionales de justicia, se nos tenga esperando en la puerta o tengan que mirar un listado. Se supone que no se deben de dar concentraciones de personas, etcétera. No, si tú retienes, más que pasar por la puerta del juzgado para ver todo el mundo en cola y te dejan entrar 10 minutos antes. O sea, hay situaciones que hay que mejorar, hay que arreglar. También es cierto que nos hemos visto sorprendidos en medio de no tener medios telemáticos ni protocolos, y se ha hecho como mejor se ha podido. Se ha podido, claro. Y se ha intentado mejorar cada día. Esto lo que nos hace es ver que queda mucho camino por recorrer para dotarnos de medios personales, materiales y protocolos. Uh-huh. Claro, aquí se supone
supone que las competencias en materia de justicia están derivadas a la comunidad autónoma. Es la comunidad autónoma la que debería de haber hecho el trabajo hace mucho tiempo proporcionar todas las cuestiones materiales y de toda índole que se necesiten para desarrollar la justicia. Entonces yo te pregunto, ¿la justicia estaba colapsada en Canarias antes de la pandemia? La justicia estaba colapsada en España. En España en general, España, porque no solo en Canarias. Son pocos los recursos. Pensemos en estos procedimientos de cláusula suelo, lo que han tardado. O, además, cuando alguien pone una demanda, el cliente siempre te llama constantemente, oye, ¿cómo va lo mío? Oye, ¿cómo tenemos juicio? Oye, y claro, te da una situación de impotencia porque tú haces tu trabajo y esperas a que el juzgado lo resuelva. O cómo llamas a alguien para decirle, mire, tiene usted su juicio en febrero de 2021, como tengo yo señalado. Gente que está esperando una resolución judicial. Y claro, eso se debe a que no hay medios, no hay medios ni personales ni materiales. Es cierto, la competencia está transferida en materia de justicia al gobierno de Canarias, tienen que poner más medios. Y lo cierto es que no se puede dar la situación en la que para hacer una videollamada solo hay un ordenador en determinado juzgado para conectarse y tienen que hacerse por turnos de llamada. Eso se me dio a mí en el estado de alarma. O sea, teníamos 5 detenidos y cada funcionario tenía que ir y ponerse en un puesto determinado para poder hacer la videollamada. Madre mía, ¿cómo está el panorama? Y esto del mundo electrónico y virtual también tiene sus peligros y podríamos hablar aquí de la seguridad de los datos de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final estamos confiándole todo a redes sociales y a tal para poder hacer, o aplicaciones para poder tener esas videollamadas, etcétera, claro, etcétera. Eso nos da pie a esta nueva era de los juicios telemáticos por determinadas aplicaciones. Que están empezando y van a ser, yo reconozco que soy un negado a esa situación porque me parece que no son garantistas y me parece que son un verdadero caos. Lo que no se puede es pretender que, por ejemplo, los testigos tengan que venir al despacho del abogado. ¿Dónde mando yo a los testigos que van a declarar en juicio, que pueden estar contaminados? O que determinados juicios que son de determinado calado, de determinada importancia, los haga yo desde el despacho o se haga... No, hay un principio que es la inmediatez, que es la cercanía, que son varias cuestiones que son necesarias para el acto del juicio en sí. Hay muchas comparecencias telemáticas que se pueden hacer, muchos actos de procedimiento, pero lo que es la vista principal, no es serio que uno esté en el despacho y pase a alguien o suene el teléfono o la atención esté por otro lado. Eso lo hemos visto en esto del teletrabajo, hemos visto muchos memes de alguien que está trabajando, le pasa al gato. Eso no se puede dar en justicia. Exacto. Entonces yo creo que aquí tenemos un trabajito que hacer y pregúntense ustedes porque no están todos los medios, ¿verdad? Además los edificios judiciales, por ejemplo, en la isla de Tenerife, están petados, también están colapsados, se terminan, se inauguran y ya no sirven. Ya tienen que ir. O sea, tenemos juzgados diseminados por todo Santa Cruz. Los juzgados de lo social en un punto, los juzgados de lo mercantil en otro, contencioso administrativo en otro, el penal en un sitio. Pensemos que justicia, o nosotros mismos. Yo hay una mañana que tengo un juicio de lo social de un despido, tengo que irme a un sitio y tengo que irme a un juicio de penal a otro y tenemos que trasladarnos, movernos. El propio justicia no sabe dónde, a qué juzgado tengo que ir. Exacto. Eso, ¿no? Y ahí... en cuanto a la provincia de Las Palmas, la sede judicial de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas sí está muy bien planteado. Dato un poquito mejor hecho. Aquí nos queda aquí hubo una hacer. Polémica y era trasladar los palacios de justicia de la capital a la zona de Barranco Grande, creo que... Eso sería un caos. Eso sería... ¿Tú cómo, lo verías práctico? Era sacarnos, ¿no? De hecho, el Colegio de Abogados se hizo una manifestación, un comunicado en contra de dicha situación, porque sacarnos del centro las comunicaciones, nuestros propios despachos, bancos, pensemos, y hubo mucha frivolidad a la hora de pensar que los motivos no eran suficientemente fundamentados. Hay de, peso, de todo, ¿no? Tipo. Pero lo hombre, es que la parcela del Palacio de Justicia allí en Cagoyano esa es golosa, ¿no? Claro, pero es que se ha quedado ese edificio muy pequeño. Y a los no hay más que ir y ver los archivos como están. Los propios funcionarios trabajan sobre carpetas, porque ya no tienen dónde archivar, aparte del volumen de trabajo. Las salas, hay muy pocas salas. Entonces, bueno, si queremos que nuestra sociedad funcione, uno de los poderes principales es el poder judicial, porque es el que se hace que se cumpla nuestras leyes y es lo que pone orden en nuestra sociedad. A veces nos olvidamos un poco durante mismo esta pandemia.
somos una sombra que está ahí, pero que cada mañana muchos compañeros y compañeras han tenido que dejar a sus familias en casa, ponerse el maletín y salir como abogado a cumplir por la sociedad. Pensemos que, bueno, el turno de oficio es voluntario. Ahí estamos hablando del turno de oficio, ¿no? El turno de oficio es voluntario y es un servicio social que hacemos nosotros, y que la retribución es una indemnización. Es más bien una cuestión que lo llevamos los abogados. Y dejar a tu familia en casa en una situación en la que no encuentras a nadie, que te para la Guardia Civil por el camino 20 veces, que le enseñas el carnet y que le dices, pues mira, voy a asistir a un detenido, voy a juzgado, o voy... Eso es una labor social también, a nuestra manera y dentro de nuestro ámbito profesional, igual que lo hacen ustedes en los medios de comunicación, también. Exacto. Es vital. Claro, que esto, la gente oye hablar del turno de oficio, de los abogados de oficio y todas estas cuestiones, pero al final es una cuestión altruista. Si fuera económica, nadie sería abogado de oficio, ¿verdad? No, porque se paga tarde y mal. Paga tarde, mal y poco, como se diría, ¿no? Para el trabajo que se hace, pero es una cuestión social para aquellas personas que no tienen recursos. Exacto. Y que se les dé igualdad de acceso a la justicia, y que los letrados que estamos en el turno de oficio somos los mismos letrados que estamos en el despacho de privado, porque mucha gente tiene ese estigma de no, es de oficio, el de oficio es el mismo. Son los que mismos. De privado. Lo que pasa es que una persona que no tiene medios no hay por qué cercenarle su derecho a acceder a una justicia. A una justicia, claro, exacto. Bueno, Tomás, y yo quiero que hablemos sobre los litigios más frecuentes en Canarias. Litigamos mucho los canarios, y cuando litigamos, ¿por qué lo hacemos? Hombre, en Canarias se litiga bastante. Se litiga. ¿No? Y todo es por temporadas económicas. Se prevé que ahora la jurisdicción social, por los temas laborales, se colapse. Pensemos en aquellos permisos retribuidos que nos impusieron por parte del gobierno de 9 días, en el que dice que después se tendrá que recuperar de aquí al 31 de diciembre, o sea, y en caso de que no haya acuerdo entre el trabajador y la empresa, será la empresa la que lo imponga. Pues bueno, un montón de litigio, porque la empresa te va a decir, recupere usted los domingos o los sábados. Exacto. En lugar de los lunes. O sea, pensemos que eso va a ser un litigio. Personas que han sido despedidas en plena situación, en vez de ponerlos en un ERTE, pues te hacen un despido porque tengo que cerrar, no han seguido el protocolo que tiene que hacer. Empresas que han cerrado literalmente, o sea, que el trabajador se tiene que incorporar ahora a un local vacío. Pensemos en procedimientos de desahucio, aquellos impagos de negocios que han tenido que pagar el alquiler, alquileres en zonas turísticas que son alquileres elevadísimos, con sus negocios cerrados. Personas que no han podido acceder a pagar... Bueno, la alternativa que nos daba el gobierno, por ejemplo, para eso era personas con alquiler pidan un crédito. Para pagar que pagarlo. Claro, o sea, es un crédito, no es no una nos subvención. Han dado condonaciones. Exacto. Nos han dado moratorias. Moratorias es que después lo vamos a tener que pagar. Exacto, con intereses. Entonces, si no se ayuda a la clase empresarial, tampoco se va a poder ayudar al autónomo. No, ni tampoco no va, al trabajador. Exacto, no va a haber tejido empresarial. Aquellas personas que tienen 5 o 6 apartamentos alquilados, pensemos que han tenido que negociar con sus inquilinos, este mes no me pagues, pues vamos a reducir la renta, porque si su inquilino está en un ERTE, cobra no el 100%, o se ha ido al paro. Entonces, es una situación que todo esto se va a terminar dirimiendo en el juzgado, aparte de la situación insostenible de aquellas personas que descubren que a su lado están casados con alguien que no conocían. Entonces, situaciones de divorcio. Ya son las cosas de la pandemia, sí, ¿no? Sí, también esta situación de que la convivencia surge. Claro, estamos entonces, normalmente todo el día afuera y cuando hay que pagar. He descubierto que a mi lado hay una persona que tiene una conversación interesante, hay muchos memes, ¿no? Pero se darán. Además de las situaciones de robo, que también se siguen dando, lesiones, peleas, esto ha crispado los ánimos de mucha gente. Uh-huh. Hemos visto situaciones, entonces, esto va a ser que... Ha habido un pequeño fenómeno que yo lo llamo de los balconazis, pero esto me van a dar. De todo. Pero sí, todo esta de pandemia delito. También ha servido para que mucha gente esté pendiente de cosas, ¿no? Y de otros, y de... Pensemos al principio de esta situación como la gente salía a los balcones a gritarles a aquellos padres que salían con sus niños que tenían un tipo de problema y que se tuvieron que poner un brazalete azul para que no los insultaran. Madre mía, quedemos claros, o sea. Pues eso se judicializa, toda esa situación termina viéndose en el juzgado, porque cuando ya llega a ser insostenible, en un juzgado sin medios personales, sin medios materiales. Y en una nueva justicia telemática que hace que todo salga como salga. Entonces, bueno, mucha paciencia. Poco a poco todo esto tendrá que regresar a la normalidad, no a la nueva normalidad, no, eso a es la que, normalidad. A la normalidad. Pero de momento nuevo está sobrándonos ya. De nuevo tendremos que ir con mucha paciencia, mucha cautela y bueno, haciendo lo que se puede y todos arrimando el hombro como está ocurriendo desde los juzgados, desde los colegios, desde los abogados.
poco a poco, mucha paciencia. Ahí teníamos un lío también con el comienzo del curso, bueno, con el final del curso, y no sabemos qué va a ser con el comienzo. Con los plazos, se alzan los plazos el día 4, se duplican los plazos para algunas cosas, para otras no. Entonces, bueno, todo esto es una situación de laboratorio que poco a poco tenemos que ir viendo, navegando entre los pesimistas, los optimistas y los realistas. Sí, sí, al final de los extremos no nos fiemos, vayámonos al centro, ¿no? Que en el medio suele estar la media verdad. Eso, la media verdad. Sí, que de un lado y de otro son cuarta verdad. Sí. Un cuarto de verdad. Bueno, Tomás, tienes despacho en muchos sitios del archipiélago. Estás presente en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote. Sí, y aquí en Tenerife. Vale. Y también en la isla de Tenerife. A nosotros se nos ve en Tenerife. Donde pueden visitarte, mira, aquellas personas que nos vean y crean que tengan una duda legal que resolver o un pleito por plantear. Siguiendo esta situación de la nueva normalidad telemática, en Facebook nos pueden conseguir y contestaremos a través de las redes. Y si lo que quieren es despacho, una cita en nuestros despachos físicos, con todas las medidas que se tienen que adoptar, estamos en Santa Cruz, calle Aguirre número 11, primero B, en Fuerteventura, calle Real número 45, y en Lanzarote, Plaza de la Constitución número 4. Pero hoy en día casi todo se está resolviendo. Consultas por videollamada, todo, la forma de tener menos contacto posible de momento, pero es inevitable. Vayan al Facebook y busquen Tomás Febles Abogados, que seguro que siempre les vendrá bien. Es un amigo de nuestra casa, al que nosotros queremos mucho, y le agradecemos que se haya venido hasta el norte de la isla de Tenerife, hasta esta finca San Miguel, para hablar con nosotros sobre este decaimiento del estado de alarma y cómo afecta al sector de la justicia en nuestras islas. Tomás Febles, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, como siempre, encantado de estar con ustedes. Esperamos verte muy pronto por aquí. Ayer. Por Canal 10, ¿vale? Bueno, y lo dicho, nosotros nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión.